Fachardo tiene un centro histórico interesante, una síntesis de los grandes cambios sociales que han animado a esta comunidad, en particular desde la Edad Media hasta el siglo XIX. El pueblo se dirige hacia un considerable crecimiento económico y demográfico durante el siglo XIX, cuando Fachardo se convirtió por un corto tiempo en la capital del distrito y la sede de la Corte Real. El mercado semanal ha confirmado su importancia hasta la fecha, contribuyendo a hacer de la ciudad un centro comercial de gran atractivo. Para celebrar la riqueza de esta tierra, las familias de la gran ciudad patrocinan la construcción de impresionantes residencias, como lo sugieren las bellezas arquitectónicas de Villa Episcopo, famosa por su parque del siglo XIX, ubicado en la entrada de la histórica villa, ahora propiedad municipal. La antigua estructura urbana, una vez custodiada por las murallas defensivas, todavía se puede encontrar en los ojos de los visitantes más atentos. El tamaño del Palacio Ducal presenta la evolución estructural característica de las fortalezas de la Tierra de Otranto. El edificio fue modificado para convertirse en una residencia noble, símbolo del poder feudal que aquí en Fachardo ha sido identificado durante siglos en la hegemonía de la familia Guarini. El siglo XVIII forma la iglesia parroquial dedicada a la Transfiguración de Jesús. En la parte superior del portal se encuentra el escudo de armas de los ciudadanos de la Universidad de Fachardo, un buey y un huso de una columna estriada. En el interior, el espacio monumental está salpicado por los altares laterales, cargados de tallas y decoraciones pertenecientes al gusto y estilo de los artistas de mediados del siglo XVIII. Otras sorpresas esperan al visitante, considerando que a pocos metros de la iglesia maestra, en el subsuelo, se encuentra uno de los monumentos bizantinos hipogeos más representativos de la península del Salento, la cripta de Santa María degli Angeli. El monumento, que data del siglo X, fue objeto de una imponente actividad de recuperación en el siglo XX, con el objetivo de proteger y preservar el importante patrimonio pictórico medieval. Por lo tanto, los frescos se retiraron para permitir la restauración y la conservación adecuada, y ahora se pueden disfrutar en el Museo de los Frescos, ubicado en las salas subterráneas de la Plaza Episcopo. La preparación del museo fue diseñada para reanudar las colocaciones originales de las pinturas a fin de aumentar el disfrute y la percepción histórica real del monumento hipogeo de Santa María degli Angeli. Es una inmersión en los colores y formas típicos del mundo de Bizancio que han animado el contexto de la civilización griego-italiana durante siglos. Una devoción religiosa y popular sincera, que aún pertenece al patrimonio de esta hermosa tierra.